Ante el aumento de los contagios, las autoridades sanitarias han establecido la fase 2 de riesgo asistencial en Cartagena. Se ha decretado el cierre de la hostelería en terrazas e interiores, si bien bares y restaurantes podrán abrir para ofrecer servicio de recogida y entrega a domicilio. Se mantiene el confinamiento perimetral, por lo que no se podrá salir del término municipal, salvo causa justificada. Los residentes de La Manga y su entorno tendrán libertad de movimiento en esta zona. Se recomienda a la población salir solo lo necesario del domicilio, quedando la movilidad restringida entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. En los comercios, teatros, cines y bibliotecas, el aforo no puede superar el 50%. Los actos multitudinarios quedarán limitados hasta 200 personas en el interior y 500 sentadas en el exterior o 100 de pie. Los parques cerrarán a las 7 de la tarde. Para la práctica deportiva será necesario el uso de mascarilla. En el transporte público, los ocupantes no pueden exceder el 50% de las plazas disponibles. Y en automóviles particulares no pueden viajar más de 3 personas, salvo miembros de la misma unidad familiar. En los velatorios no se podrá superar el 50% de aforo, siendo la ocupación máxima de 15 personas en espacios cerrados y 25 al aire libre. Mientras que en las ceremonias tampoco se podrá superar el 50% de aforo en lugares cerrados, hasta 30 personas. En cuanto a las relaciones sociales, se recuerda que no pueden reunirse más de 6 personas, hay que mantener la distancia social y la mascarilla es siempre obligatoria en espacios públicos. En tus manos está volver a frenar el coronavirus. Ayuntamiento de Cartagena.